chicas, bienvenidos un día más al canal, otro día más que sabía que iba a grabar vlog, pero no he grabado hasta que ya es de noche. Hoy es domingo día... ¿Qué número de día es hoy, Nikki? 19 de febrero. Ha sido un domingo, pues muy domingo. Esta mañana sí que he hecho cosas de YouTube y cosas en casa, pero después de comer me he estado toda la tarde en el sofá, que me he despertado que ya era de noche y me he pegado una siesta que me encontraba hasta mal cuando me he levantado. Para eso están los domingos, que también sienta muy bien. Lo que sí teníamos esta noche y por eso empiezo a grabar vlog es una cenita. Reservé esta semana, entre semana, pues creo que fue el jueves. Ya hace mucho que no vamos como a cenar los dos y eso, desde que Nick ha vuelto, vaya que no hemos ido. Reservé en un sitio en el Soho, un sitio súper chulo que por dentro parece un barco. Tiene ese estilo como un poco así y que todo lo que sirven es marisco y cosas así, que estaba muy bien. Lo que pasa es que, ¿sabéis cuando tenéis un plan y no te da pereza, pero justo se te enciende la bombilla de que es domingo, que ya es de noche y que también hay restaurantes por tu barrio que queremos probar porque no hemos probado muchos por nuestro barrio, la verdad? Teniendo en cuenta que tendríamos que coger el metro porque este restaurante está en el Soho y así, pues hemos cambiado de plan y nos vamos a quedar por aquí más cerquita. Mañana es President's Day, que yo no me entero, no sé si es una fiesta nacional o no, pero yo no tengo fiesta. O sea, Nick sí que tiene, pero yo no. Así que me encantaría que hoy fuera como un sábado, pero para mí es un domingo de toda la vida. Todavía no hemos decidido el sitio que vamos, me estoy acabando de pintar y no sé si decidiremos antes de salir o directamente caminar por allí y entrar en el que nos guste más. Ya estamos en la calle. Al final vamos a caminar por aquí por Vernon Boulevard, que es la avenida donde están todos los restaurantes. Tampoco hay tantos como en Manhattan, claro, pero hay varias opciones, así que a ver dónde acabamos. Queremos entrar a este, que es el argentino, que vinimos con unos amigos, pero está súper, no sé si se aprecia, pero hay gente ya esperando, jolín. Bueno, hemos acabado en un italiano, como podéis ver, me he pedido lasaña. Y estamos en casa, al final hemos ido a un italiano, como os hemos dicho. Es un italiano que fuimos una vez por recomendación de dos personas distintas. Y es como muy rústico, casi, o sea, casi nunca están todas las mesas cogidas ni nada. Pero hay súper buen servicio, la comida está buena. Y es como súper mono, o sea, a mí me gusta, un poco así romántico, estaba todo con florecitas y eso. Pero hay algo peor que cuando llegas a casa después de una cena... así, como que he comido lasaña y todo eso, llena y con sueño, y que no estoy de cama hecho. Pues ahora toca hacer la cama. Buenos días, hoy es martes. Y la verdad es que ayer y eso, tengo días raros. Esos días que os digo que me encierro un poco a mí misma y no me sale para nada, para nada, para nada coger la cámara y me empiezo a estresar porque si no cojo, si no me grabo, obviamente no hay vlog. Este jueves ya no creo que haya vlog y estoy un poco agobiadilla, pero bueno, sé que es mejor eso que forzarlo, porque si lo fuerzo no sale bien, las cosas que se fuerzan no salen bien. Así que bueno, hoy es martes ya y estoy de camino a la oficina. Hace un día bastante feo y bastante frío. Pero hoy os voy a grabar la comida porque con unas compañeras de trabajo hemos decidido que cada mes probaremos un restaurante nuevo en el Soho, que hay un montón de restaurantes chulos y buenos. Y justo hoy vamos a probar otro. Sabéis que el mes pasado probamos uno japonés y hoy uno italiano, que se llama L'Artusi, que lleva en mi lista un montón de meses, que es muy bonito. Es un poco caro, pero bueno, os lo grabaré para que lo veáis. Por fin, como podéis ver, y Nick me ha dado una buena noticia, suele llegar. Es una tontería, pero a nosotros nos encanta. Y dice, a ver, vas a ponerte en la bici, ¿no?
Ya me conoce. Digo, sí. Dice, vale, yo voy al gimnasio mientras tú vas a la bici. Luego cenamos y luego hay nuevos capítulos de 90 Day Fiancé. Que 90 Day Fiancé es un programa de aquí de Estados Unidos que va sobre parejas internacionales, uno siendo americano, otro siendo de fuera, de todos sitios del mundo. Y bueno, pues hay diferentes tipos de programas. Hay los de antes de los 90 Day, después de los 90 Day, los de no sé qué, los de no sé cuántos. Pero al final, al fin y al cabo, son parejas que se están conociendo, porque se han conocido pues online y no han pasado todavía tiempo juntos. Y entonces uno viaja al país del otro y a veces hay un montón de drama. Bueno, hay muchas situaciones surrealistas y a nosotros nos flipa ese programa. Nos lo pasamos súper bien y hace muchísimo tiempo que no daban uno. Desde el otro piso o bastante antes de mudarnos. Entonces me ha dado una buena noticia porque no hay nada que me apetezca más que ahora ponerme en la bici y esta tarde hacer ese, y esta noche hacer ese plan de los dos ver, que además hay tres capítulos. Que no nos habíamos enterado hasta ahora que había empezado la nueva temporada y hay tres capítulos que podemos ver. Y además es que no es fácil, que a Nick y a mí nos guste lo mismo, o sea, a ver, películas y eso sí, y alguna que otra serie sí que hemos visto, pero por lo general yo veo muchos programas, por ejemplo, españoles y series españolas y tal. Quiero decir que no es nuestra rutina de cada noche ver una cosa juntos. Está guay, está guay. Así que nada, voy a cambiar y me voy a poner en la bici para no perder más tiempo. Ya estamos en posición y update rápido de lo que estoy viendo. Sabéis que siempre hago bici viendo la tele y estos días estoy viendo todas las veces que nos enamoramos. Ya estás, cariño. Ya estoy duchadita, ya estamos duchaditos. Sanica haciendo la cena y mientras tanto, a falta de vino, que es lo que me apetece, y ahora una copita de vino blanco con bucha. ¡Qué maravilla de cenita! Parece de restaurante. Buenos días por la mañana. Ya es miércoles y esta mañana he tenido que hacerme la comida a las 7 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, espárragos con arroz, porque no quería comer fuera de casa, que ayer ya comí fuera de casa como visteis. Así que nada, un día más yendo a la oficina. Yo he salido de trabajar, pero un día de mierda hoy. No se va a poner tiempo, que como podéis ver se está lloviendo. Está súper gris y hace frío. Pero porque llevo unos días como súper atabalada en el trabajo, súper ocupada, y me está dando una ansiedad por comer, que yo la única manera que sé de controlar la ansiedad es comiendo. Y se me hincha el estómago. Y me pone de mal humor que se me hinche el estómago porque ya no estoy cómoda y... En fin, así estoy. Pero bueno, ya es hora de plegar. Me voy para casita. A ver si... Que seguro que en cuanto llegue a casa me cambiará ánimo. Encima llego a la estación y se va el tren. Pues estupendo. Ya estoy en casa, he llegado antes que Nick hoy. Voy a sacar las cositas que he comprado. Ya sabéis que compro lo que nos va haciendo falta en Trader Joe's de la oficina. Qué susto se queda la chaqueta. He comprado, para variar, plátanos. Bueno, un poco de variación sí que hay en esta mini compra. Plátanos, que es mi fruta favorita. He comprado mini pepinos para comerlos con snack, con esta salsa que se llama tzatziki, que es de yogur y pepino y eso, y es como súper fresquita y es sana. Lleva kefir, pepino,
leche, o sea, cosas así, limón. Entonces es súper fresquita y queda súper bien con el pepino, porque de hecho lleva pepino. Y en la oficina la tienen. ¿Y cuándo fue? Ah, cuando hacen estas cenas con los españoles que hicimos, la tenían. Y me gustó, así que me la he comprado como snack con los mini pepinos. Más fresas, que al final es la fruta que más como. Dos aguacates. Y he comprado otro jabón de ahí de manos de la cocina, que tenía este de limón, y ahora le he comprado de grapefruit. No me acuerdo el nombre en español, pero eso ha sido mi compra. Y el tupper de hoy. ¿Y ahora qué? Pues ahora rutina. Es que la vida de uno es la vida de uno. Al final hago lo mismo prácticamente todos los días. Estoy anticipando que este vlog va a ser más corto de lo normal, por lo que os digo de que estoy un poco menos sociable con la cámara estos días. Y además me cuesta mucho ahora grabar vlogs yendo a la oficina 3 días a la semana. Dejadme ideas de vídeos o de cosas que os gustaría ver en el canal. Decidme qué os parece, vaya, en resumidas cuentas. Y decía lo de la rutina porque ahora lo que voy a hacer es cambiarme e irme al gimnasio. Ahora estoy haciendo un día bici, un día gimnasio, un día bici, un día gimnasio, un día bici, un día gimnasio. Llevo 2 semanas haciéndolo 6 días a la semana. Supongo que habrá subidas y bajadas de constancia, pero de momento estoy súper orgullosa, así que... Ya estoy en el gimnasio. En los últimos vlogs me he dado cuenta que parece que vaya de uniforme siempre, ¿no? Con los leggings negros, pero es que la verdad es que es con lo que mejor me veo. Los voy lavando, lavando, lavando. Pero estos y los azules no me sientan ni la mitad de bien y son mucho menos cómodos. Así que es por eso, en fin. He hecho un poco de cinta, he hecho brazos y voy a probar de hacer algo que hace todo Kiski ahora, que es Fit Coco. Obviamente lo hace todo el mundo. Yo no he hecho nunca pilates, voy a probar a hacer una clase corta de abdominales en lugar de hacer mis ejercicios normales y a ver qué tal. Y voy a subir ya dentro de poco porque Nick ha llegado justo cuando yo bajaba al gimnasio y tenía un montón de hambre, y como él es el que hace la cena, supongo que querrá hacer la cena enseguida. Así que venga, voy a ponerme a hacer esto, a ver cómo me sale, que a mí lo nuevo normalmente me sale mal. Pero bueno, mente positiva. Y a cenar. Mi piel reaccionaria. Me meo porque Nick está haciendo la cena, como os he dicho, y he salido un momento a coger la cámara y estaba diciéndole a mi temporizador, que no sé por qué usa mi temporizador cuando cocina del móvil en lugar del suyo, avísame en 5 minutos. Sabéis que la Siri te reconoce solo a ti, a tu voz. Pues no sé cómo él le habla así, en plan coña, voz así, y le contesto. En fin, no sé cómo tomarme eso. Me voy a poner el serum ahora, porque ayer me lo puse antes de irme a la cama y solo meterme en la cama hago... Y digo, ostras, el serum. Y digo, madre mía, seguro que lo hago cada noche. Así que me lo voy a poner ahora, que creo que no me voy a tocar la cara tanto. En fin, que ya os he anticipado que lo de la Fit Coco iba a ser un fail, porque es que me conozco. Y además es que hoy no era el día, porque si dices, no, un día con tiempo, que vas súper motivada, pues bien. Y yo sabía que hoy no era el día, pero es que no tengo todavía la forma física, yo creo, para hacer esos vídeos. He puesto uno de 12 minutos de abdominales y yo no sé mi cuerpo cómo, haciendo un ejercicio que se supone que es para abdominales, solo empezarlo, llevaba 5 segundos, como así en el suelo, con tal, bueno. En lugar de dolerme las abdominales, me estaba dando un tirón en el muslo derecho, que yo digo, me va a dar un tirón que me voy a quedar aquí por la tontería de hacer esta clase. Así que lo he dejado y he hecho mis ejercicios normales. La cena está servida. Otra delicia más de... A ver si se ve, no se ve. De HelloFresh. Jueves, el último día que vengo a la oficina esta semana. Es la hora de comer, esta mañana no os he grabado nada. He salido porque ayer por la noche me olvidé de hacerme la comida para hoy, que me da una rabia. Esta mañana ha sido como que de repente me he acordado. Ya llevo 2 días que se me olvida. En fin, me estoy yendo a Sweet Green a comerme el Harvest Bowl, que me encanta. Y os acordáis que, madre mía, bueno, es que hay un montón de obras por aquí. No sé si me oiréis bien, pero bueno. ¿Os acordáis que os decía la boda? Madre mía, la boda está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina. Que obvio lo está, ¿no? Porque es en julio, o sea, no queda nada. Pero es que lo estoy sintiendo más que nunca. Porque, o sea, aparte de que mi suegro ya está, ha reservado un sitio donde se va a quedar él con su familia y tal, no sé qué, para la boda. Es que ya la gente empieza a preguntar qué tipo de ropa se tiene que llevar. ¿Es formal o no más informal o no sé qué? Hay gente que ya pregunta si tenemos una lista de esas de regalos.
¿Sabéis que se hace la lista de donde la gente compra? O sea, me están empezando a hacer unas preguntas para las que no estoy preparada. A ver, no, yo sé la respuesta a todo, ¿no? Pero me refiero que ya no es una sensación de que se acerca la boda, ya es que lo sabe todo el mundo y todo el mundo se está intentando preparar, buscándose la ropa y pensando en el regalo y un montón de cosas así. Así que bueno. Bueno, voy a ver la cola que hay en Sweet Green porque la última vez que vine con dos compañeras de trabajo estuvimos como media hora. Había una cola tremebunda, pero merece la pena. A la bici y a ver el vlog de Alexandra Pereira. Acabo de terminar de la bici y os quería enseñar una cosa súper rápido, ¿vale? Porque pienso que a mí, no sé a vosotros, ¿vale? A lo mejor es porque yo ahora estoy intentando saber qué hacer en el gimnasio, informarme un poco de esos temas. Pero a mí, por ejemplo, en Instagram todo el contenido que me sale son recetas sanas y gimnasio, recetas sanas y gimnasio. Que a veces digo, tío, me estoy agobiando porque me gusta verlo y motivarme. Pero por otro lado, no sé si hace un efecto negativo de, o sea, se te mete un poco en la cabeza y es un poco como que te va taladrando los cuerpos que tienen esta gente que salen en las redes sociales y tal. Entonces, para normalizar, yo os he dicho desde siempre, yo creo, desde que empezó el canal, que yo tengo un problema de hinchazón del estómago, no sé de qué depende. Pero hay días que estoy muy hinchada, y hoy por ejemplo estoy muy hinchada, y yo no he conseguido detectar de qué es, ¿vale? Así que os voy a enseñar, porque parece que hago mucho deporte, y quiero enseñar también otra realidad, que es de cómo se ve mi estómago cuando estoy hinchada, ¿vale? A ver... Hay días que estoy deshinchada total, como me pasó este lunes pasado, que no es nada normal, que hasta yo me sorprendo de ¡wow! Este es mi cuerpo realmente. Y hay días, la mayoría, que estoy así de hinchada, ¿eh? Y además es que me toco la barriga y está dura, ¿vale? Mirad. Vale, así está mi barriga hoy. Se llama ansiedad. Mejor momento del día, duchadita y con mi pijamita. Y lo que siempre hago ahora mientras me hago la cena, bueno, siempre que llega ya la noche, que ya es momento de descansar. No sé si os acordáis de las velitas, pero tengo ahí unas. Y también esas ahí. Y ahora sí, hacer la cena. Tenía muchísima hambre, no sé por qué. O sea, quiero decir que en otros momentos del día estaba pensando en una pizza o en una hamburguesa, no en esto. Pero no sé por qué cuando termino de hacer deporte me apetecen cosas sanas. Y me apetecía tanto uva, kiwi, como muchas frutas. Pero no tengo. Bueno, tengo plátanos, fresas y una pera. Me voy a comer la pera. Luego sí os voy a coger las fresas, pero no me apetecía plátano, me apetecía fruta más... más hidratante. Pero bueno, me he hecho una ensalada, no sé si ya lo he dicho. Y esa es la cena de hoy. Supongo que luego veremos 90 Day Fiancé, ¿no?